Buenas noches a todos. Hoy día miércoles 13 de enero del año 2021, tenemos el gusto de tener aquí presente al señor Juan Carlos Flores Granda, director de la página Rastros de Guerra, y quien nos va a dar en esta histórica fecha, el 140 aniversario de la Batalla de San Juan, la charla Radiografía de la Batalla de San Juan, así se llama. Agradecemos el auspicio de la empresa privada Bislinks, Pago Ya, Quipus Valley y Puncubis. Bueno, solamente quiero agregar que yo a Juan Carlos lo conozco desde hace bastantes años. Tengo el honor de ser su amigo y agradezco también la invitación que me ha hecho para moderar esta reunión, esta charla, esta noche. Y creo que va a ser una charla muy fructífera, muy productiva, ya que Juan Carlos es un gran conocedor de este tema. Es autor también del libro La Última Resistencia, que aquí lo estoy mostrando, que seguramente ustedes conocen. Bueno, así que espero que escuchemos ordenadamente esta charla y nuevamente gracias a los auspiciadores y a Juan Carlos por la invitación. Adelante, Juan Carlos, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, gracias Manolo. Bueno, como decía Manolo, sí, efectivamente, hoy día voy a hacer la primera parte conmemorando el 140 aniversario de la Batalla de San Juan y Miraflores. En esta primera parte voy a hablar sobre la Batalla de San Juan, la radiografía de la línea de San Juan, porque lo voy a tomar de una forma diferente. Por favor, yo les agradecería de que todo concepto que hayan tenido antes de la batalla lo borren ya, y miren esta parte objetivamente, porque de acuerdo a lo que yo voy a ir mostrando, ustedes van a ir sacando sus propias conclusiones del por qué perdimos la batalla, ¿no? Y por qué es importante estas conmemoraciones, ¿no? Como hablaba con Manolo hace unos 15 minutos atrás, Qué lindo, qué espectacular. Sí, pues por supuesto. agradecería por favor que apaguen sus micrófonos. Manolo, por favor. Hablaba con Manolo sobre el tema, ¿por qué conmemorar? La conmemoración es un agradecimiento. Se escucha a muchas personas, no, ¿por qué vamos a celebrar derrotas? No, nadie celebra derrotas, conmemora derrotas. O sea, conmemora, es un agradecimiento a esa gente que ha muerto. Ustedes están viendo en la primera foto esas cositas blancas, esos puntitos blancos son muertos, muertos de esa época, muertos peruanos. Entonces, ¿cómo no recordar esto? ¿Cómo no recordar esto? Es importante conocer nuestro pasado, corregir nuestros errores para poder ir adelante. Mientras nosotros no corrijamos nuestros errores, siempre vamos a repetir lo mismo. Comienzo con un breve antecedente hacia la campaña de Lima. Perdía las batallas de Tacna y Arica. El Perú en la campaña del sur perdió casi todo su ejército veterano, ¿no? El 27 de junio, Pierola decreta aumentar elementos al ejército, porque no había. A todo hombre entre 16 y 59 años para el servicio correspondiente. El 4 de septiembre viene la expedición Lynch al norte de Perú a imponer cupos y destruir ingenios azucareros. Todos los centros de abastecimiento peruano fueron destruidos prácticamente para mermar. Como estrategia de guerra para mermar la moral del país invadido, ¿no? Hubieron unas conferencias, ¿no? Las conversaciones de Arica, propuestas por Estados Unidos del 22 al 27 de octubre, pero fracasaron, porque Chile lo único que quería, y acá lo veo, era entregar Antofagasta y Tarapacá, ¿no? Una compensación económica y la desmilitarización total de Arica. Tres reuniones bastaron para fracasar estas conversaciones mal llevadas por Estados Unidos. Chile decide ir a Lima, recién en ese momento.
mientras se iba formando otro ejército sin experiencia, disciplina militar y con problemas de idiomas. No teníamos armas ni militares competentes en tácticas de guerra. No había personal suficiente para adiestrar a gran cantidad de gente. Muchos los traían en carretas porque eran hacendados de la sierra, del norte, de la selva. Se les daba grado de oficial a estos hacendados, ¿no? Y se les encargaba el adiestramiento. No había una unidad. El plan de defensa, muy, muy simple. Había un desconcierto total por dónde iba a atacar Chile. Transpórtense al siglo XIX. No miren esto con ojos del siglo XXI. Chile era dueño del mar. De punta a punta. No había, solo había telégrafo, ¿no? Para saber. Pero la verdad, la gente estaba así, o sea, no se podía saber. Por eso que se empezó a armar un plan. Poca disposición de varios generales Juan Carlos, estás en mute. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ya. Bueno, vuelvo a repetir esta parte. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ahí he estado escuchando a alguien. Poca disposición de varios generales a colaborar con el plan de defensa. Piérola pidió. Y miren estos proyectos. Había un proyecto de un francés, Philippe de Rouillemont, para artillar la isla San Lorenzo, poner 6 cañones de gran calibre para artillar San Lorenzo. El general Mendiburo propuso una defensiva y ofensiva con base en Lurín. Y una carta que encontré en el archivo Pirola en línea, decía que necesitaban 2 líneas defensivas, uno en el Valle de Chillón y en el Bocanegra, y la segunda al final de Lurín. No había un plan definido, ¿no? ¿Qué es lo que dice Basadre, ¿no? Cualquiera que sea la crítica que desde un punto de vista técnico puede hacerse ahora a la defensa de Lima, y por muy justificadas que tienen que parecer, esas obras dejaron satisfechos antes de las batallas a antiguos jefes del ejército, como los generales Rufino Echenique y Ramón Vargas Machuca. Ahí viene la célebre frase que, bueno, como nadie le da una solución, yo tengo mi plan, y Pirola traza un plan de defensa en donde todos, lo aceptaron. Muchos años después, comenzaron a lavarse cada uno las manos. Pero en ese momento, la fotografía de la época, era la disposición de aceptarlo. ¿Qué decía Vargas Machuca, no? Por lo demás, muchos satisfacen en el campamento la actividad de vuestra excelencia en las posiciones escogidas para cerrar toda entrada al enemigo. Este era un general muy veterano en batallas, ¿no? Está Echenique, ¿no? Después que nos separamos, he estado pensando en nuestra posición en San Juan. La encuentro perfecta e invencible. Miren la fecha, 9 de enero de 1881. 8 de enero, perdón. ¿Cuál era el plan de defensa? Habían 2 líneas. La del ejército de línea, entre comillas, profesional, porque ya habíamos dicho que eran los restos del ejército del sur más nuevos reclutados, desde el extremo de brazo Marcavilca, o sea, en Conchán, hasta Monterrico, 12 kilómetros. Y la segunda línea, que es la de Miraflores, que es a la que vamos a hablar el día 15, es desde el extremo derecho del barranco, ¿no?, hasta Ate. Un mapita, no, un esquema. Entonces acá tenemos la primera línea, la que vamos a hablar hoy día. Y la segunda línea, que es esta de Miraflores. Este es un croquis que saqué del Archivo Nacional de Chile, y acá podemos ver la línea de San Juan. ¿Por qué se dice Batalla San Juan? Porque se circunscribe a la Hacienda San Juan. El plan de defensa. El 23 de diciembre se organiza el ejército en 4 cuerpos, ¿no? Y el 26, miren las fechas, se establece el cuartel general en San Juan. Desde ese momento comienzan los trabajos de defensa de la ciudad.
El teniente Marcelin Ratomsky es un observador francés oficial. Habían 4 observadores por cada lado, Perú y Chile. Un francés, un americano, un inglés y un italiano. Por el lado chileno, exactamente, la misma cantidad. No tenemos los archivos italianos, pero sí tenemos los informes de los observadores franceses, ingleses y americanos. La ignorancia casi completa en la cual parece se encontraban sobre la ubicación y posición del enemigo había obligado al Estado Mayor a diseminar las fuerzas de manera de cubrir todas las rutas que conducen de la línea ocupada por los chilenos hasta Lima. Acá vemos una aerofotografía y podemos, este es el Salto de Fraile, acá pueden ver, acá es lo que ahora es el Club Regatas, ¿no? Por acá está el Planetario, ¿no? Este es el brazo de Marcavilca, con Chan, ¿no? Este es la playa de La Chira, esta es la playa de La Herradura, ¿no? El Morro Solar, que es un complejo de cerros en general. Santa Teresa, que es el Abra, cuando ustedes se van a la playa, van a ver una curva, acá hay un cerro, este es los cerros Santa Teresa, ¿no? El Zigzag, ¿ya? El cerro Zigzag. El Gramadal, acá está el Cristo, si pueden ver por la carretera que pasa por acá hay un Cristo, y este es el cementerio de la policía, es un cerro largo, y viene el Viva el Perú, donde actualmente han hecho un tanque de agua y han malogrado las trincheras que se pudo haber estudiado. Otra aerofotografía, este es del año 43, si no me equivoco. Miren cómo era Chorrillos hasta esa época, no cambió hasta esa época. Entonces, este es el Salto de Fraile, para el lado de acá es el Salto de Fraile, está Gramadal, los cerros zigzag. No, aló, Manolo, por favor. Sí. Sí. Estoy hablemos. Atento, ¿no? Sí. A veces se escapa uno. Sí. Hablemos de la línea de San Juan. ¿Cuáles eran las ventajas de la línea de San Juan? Se aprovecharía las alturas de los cerros circundantes a Lima como barrera natural, ¿no? Se reforzaría la línea con trincheras y pircas a fin de protegerse del fuego enemigo a la hora de disparar, ¿no? Y el terreno arenoso, eso se pensaba, y las pendientes actuarían en contra del enemigo. Toda la línea de cerros era una defensa natural. Se sembraría explosivos, o sea, las minas, en caminos clave a fin de anular cualquier ofensiva. Obviamente, este plan funcionaría si hubiéramos tenido el doble del ejército y netamente preparados, ¿no? ¿Cuáles eran las desventajas? Una línea muy extensa, 12 kilómetros. Poco personal de tropa para cubrir todo el área, 16.000 soldados. Ustedes pueden hacer 12.000 metros entre 16.000 y ahí bien, van a ver el área, ¿no? No contábamos con un ejército profesional, como estaba diciendo. Muchos no sabían cómo manejar un arma. Y la distancia entre la línea de San Juan y la reserva de Miraflores era 5 kilómetros. Al trote son 25 minutos, si es que se lograba mover toda la reserva. Los 4 cuerpos de ejército eran Iglesias, Cáceres, Suárez y Dávila. El primer cuerpo de Miguel Iglesias cubría desde La Chira, o sea, desde Conchán, a los cerros Santa Teresa, hacia la curva actualmente, ¿no? Y estos eran los batallones que lo cubrían. Total, 5.200 hombres aproximadamente, incluido artillería. El segundo cuerpo de Belisario Suárez, que era la retaguardia, la reserva de Cáceres y Dávila, ¿no? Tenían estos batallones con un total de 2.800 hombres aproximadamente. El tercer cuerpo, de Justo Pastor Dávila, que era del Vía del Perú a Pamplona, estos batallones con un total de 4.300 hombres. Y el cuarto cuerpo de Andrés Cáceres, que todos lo conocen, era la derecha, el centro, la línea central, 4.500 hombres, promedio 500 por batallón. Entonces tenemos una distribución aproximada de dónde estaban los batallones, dónde estaba Iglesias, ¿no? Iglesias era toda esta parte,
acá hasta los cerros Santa Teresa, Cáceres, Dávila y la reserva de Suárez. ¿Por qué? Porque esta zona era muy débil. La zona de la curva era muy débil. Entonces, tenemos un promedio en total de 16.800 soldados. Según Celso Zuleta, un historiador de principios del siglo XX, el 80% tomaban las armas por primera vez, ¿no? El parte de Baquedano, de chileno Baquedano, Manuel Baquedano, sumó 23.129 hombres efectivos. Ahí falta sumar la escuadra chilena, falta sumar la gente que quedó en ambulancias, la gente que quedó en reserva. Era un promedio superior. Hablemos del armamento que tenían. El Perú empleó un total de 24 modelos de fusiles de sistemas y calibres diferentes. Esto imposibilitaba un buen manejo del abastecimiento de la munición. La logística era complicadísima, ¿no? Entonces podemos ver, fíjense solo en el primer cuerpo de Iglesias. 3 batallones usaban Remington y 5 batallones Peabody. Ahora voy a hablar de estos armamentos. El segundo cuerpo de Belisario Suárez también dos sistemas distintos, ¿no? Y repartidos en varios batallones. El tercer cuerpo, 4 sistemas distintos. Y el cuarto cuerpo de Cáceres tenía hasta el fusil de chispa mini, que era los más antiguos a los más modernos, ¿no? Hablemos del soldado. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se te escucha. Ya, perfecto. El soldado, ahí está. El perfil de soldado. El temperamento era tranquilo, sumiso, dedicado a actividades agrícolas. Era un agricultor. Con preparación, adopta cualidades idóneas para la lucha. Estos eran el personal que se traía de la sierra, ¿no? Preparación en la guerra. Tuvo poca preparación en manejo de armas. El 50% aprendía a hablar español, según el mayor Enrique Ballesteros. Nulos conceptos de estrategias de ataque y defensa. Presentaba falta de comunicación por motivos raciales o idioma y no tenía identidad con el país. No sabía por quién luchaban. O por el general Pirola, o por el general Chile, ¿no? O por el general Canevaro, cada uno no sabían que era Perú. Su armamento básico era un fusil de distintas marcas, según el batallón, y munición era más o menos 80-100 tiros en caso de ataque. Todo esto pesaba casi 10 kilos, 9.100 kilos, ¿ya? 9 kilos 100 gramos, ¿no? Lo he puesto ahí, más el uniforme. El uniforme pesaba un resumen de 26 kilos con uniforme y armamento. Fíjense ustedes, el uniforme a veces era de lona, ¿no? Con un saco de gamuza prácticamente, en pleno enero, en esta fecha. Ahora, por suerte, tenemos un clima agradable, pero no siempre es así. Esto era el equipo básico del soldado peruano. Este era un cubre. Arriba podemos ver el cubre fusil para evitar que la arena pueda oxidar el material. Sus instrumentos, estos son los rangos de su oficial, ¿no? Ese cubre mantas que tenían redondelas que identificaban a cada batallón, ¿no? Su set de costura, ¿no? Este es el lustrador de botones, se ponía el botón por acá y se lustraba. Y un kit de ambulancia básico, ¿no? Este es el uniforme total, ¿no? Y se juntó un montón de material para reproducir una foto de este cabo, Manuel Montenegro, que murió en San Juan. Ahora vamos a hablar sobre la cadencia de tiro. Quiero que vean, este es un fusil Peabody peruano, ¿no?
La cadencia de tiro más o menos para una persona que sabe manejar esta arma era de 6 a 8 tiros por minuto, ¿no? Quiero que vean cómo es el funcionamiento del fusil Peabody. Esa era una muy buena arma. Imagínense una persona que no sabe utilizar esta arma. Ahora van a ver un Comblain chileno. Tenía que pegarse mucho al hombro porque rompía hueso, tanto el Peabody como el... ¿Se han dado cuenta de los dos mecanismos de estas armas? Estas armas eran modernas. Las Peabody eran muy buenas, peruanas, y las Comblain también, las que usaba Perú, eran buenas, y las Comblain chilenas también. Perú también usó Comblain en la campaña del sur. Hablemos de las rabonas. A mí no me gusta decirle rabonas, porque son cantineras. A mí me suena un poco despectivo. Pero se le dice rabonas porque prácticamente iban a la retaguardia del ejército, pero muchas veces ellas eran las primeras que llegaban al campamento y hacían toda la logística para el soldado. Esto viene del término vivanderos. Los vivanderos eran los que en Europa, en España, Francia, vendían comida en el camino del ejército. Si trasladamos esto a ese siglo, son como las mujeres que venden los menús en las construcciones. Era así prácticamente, ¿no? Una parte importante, como decía, de la campaña pasada ha sido el tema de la alimentación del soldado. Las rabonas eran las vivanderas, como se conocen las compañeras de cada soldado. Esta podía ser su esposa, concubina o amiga, pero ellas eran las encargadas de toda la logística del ejército. Se pasó una revista oficial que yo estuve en el año 2006 en el Archivo Histórico Militar y fotografié todas las listas de revistas Las Rabonas, y sí había promedio batallón, era de 6, por cada 6 soldados una rabona, ¿no? Y tenemos en la relación oficial del ejército que le dicen cantineras, como debe decirse, ¿no? Esa es la relación por batallón que hice de cada cantinera, ¿no? 75 el de Guardia Peruana número 1, y tenía más o menos, el Guardia Peruana tenía unos 600 soldados, ¿no? Total 1.300 mujeres en la línea, más la caballería, 270 total. Todas ellas estaban en la línea de batalla, todas ellas estaban en la línea de defensa. Cuando hablan de 16.000 soldados, se olvidan de las mujeres, y es hora de que el ejército reconozca la participación de la mujer en la guerra, porque en ningún libro de historia se toca este tema, salvo
las mujeres que han estado, la esposa de Cáceres, la viuda de Juan Fanning, ¿no? Mujeres que han sido intelectuales prácticamente. Pero la mujer común, la mujer de la peruana, la popular, no se toma en cuenta. Y sí, efectivamente hay estudios, algunas tesis que están saliendo reivindicando esta participación. No solo eran 16,000 soldados, hay que sumar a las mujeres en la línea de batalla. El rancho era abundante, decía el teniente Edgar Marcelin Ratomsky, francés, ¿no? Y de buena calidad. Las mujeres rabonas que acompañaban en todo momento las tropas del Perú tenían un desempeño remarcable a las necesidades de los soldados, haciéndoles las comidas, construyéndoles sus ranchos, etc. El teniente de Houston, o sea, un observador norteamericano oficial, decía, una peculiaridad que noté en los campamentos era el gran número de mujeres y niños, esposas y novias de los soldados. Estaban de servicio preparando las comidas, recogiendo la leña, etc. Esta era una costumbre también que se utilizaba en la guerra de secesión americana, ¿no? Los oficiales y los soldados iban con sus familias a los campamentos. Las ollas comunes y carne en campamento, ollas comunes y raciones con todo tipo de verduras había, ¿no? Se realizaban corridas de toros, y ahí está el observador Karen Brenton, inglés, ¿no? Que comentaba, durante todo este tiempo el ejército estuvo bien provisto de alimentos, en realidad nunca oí queja alguna contra el comisariado. Los carniceros peruanos no eran muy hábiles, y a diario montaban una especie de corrida de toros antes que los animales que llegaban vivos fueran beneficiados para carne de res. Las raciones adjudicadas a cada hombre eran generosas, se les daba dos comidas diarias. Hay que tener presente que las rabonas compartían las raciones con sus maridos. ¿Cuáles eran las raciones diarias? Estos eran los ingredientes: charqui, carne fresca, maíz tostado, frijol, pan, ají, cebolla, papas, camotes, arroz, legumbres. Y las raciones de combate, para que el soldado, mientras está combatiendo, coma también, era el charqui, eran raciones secas, maíz tostado, galletas y hojas de coca. Sobre las hojas de coca, era interesante ver este concepto. La coca, por su acción estimulante sobre los centros nerviosos, entona y alimenta a nuestras tropas, acostumbradas a masticarla y dándoles vigor y fuerzas en el rudo trabajo de las batallas. Los dispositivos de defensa. Hablemos de las trincheras. Como ya había dicho, se había construido trincheras a lo largo de la línea de los cerros, ¿no? Naturales que nacían en la orilla de Conchán. En algunas zonas donde el terreno lo permitía, la trinchera llegaba a los 90 centímetros, protegido por sacos de arena. Pero en otros lugares donde el terreno era piedra, prácticamente rocoso, se levantaba pircas, que eran muros de piedra partidas, ¿no? Estas son las pircas. Este es una acuarela de Rudolf de Lisle, y podemos ver las pircas, esta era la zanja, ¿no? La línea de trinchera, podemos ver las aerofotografías de la época, que hasta ahora se puede ver. Esta es la zona de Gramadal, donde está el cementerio de la policía, ¿no? Esta era la línea de trinchera, un acercamiento, línea de trinchera. Los sacos de trinchera que eran de yute, generalmente eran sacos de azúcar, arroz, no un saco de la batería Mártir Olaya. Que es en... ¿Y lo escuchas? Estos eran las pircas. Esta era la línea de trinchera y estas eran las pircas, ¿no? Este es en el Cerro Viva, en el Gramadal. Estos eran los cartuchos de pólvora, ¿no? Habían 200 ingenieros que se ocupaban principalmente de minar caminos y fuertes. El problema es que el ejército, el Estado Mayor, ¿no? Toma conocimiento, o sea, no les habían dicho nada, para que vean cómo era lo complicado de este sistema. Los ingenieros no comunicaban al Estado Mayor dónde colocaban estos cartuchos de pólvora. Que eran, le decían minas, recién estaba en inicios, pero sí causaba daño, ¿no? Esta es una colección particular, este es un grabado antiguo que tengo yo. Otro dispositivo, un pequeño barril de pólvora, entonces le ponían un cazabobo
que podía ser un reloj, algo de oro. Entonces pasaba un chileno, lo jalaba y reventaba, ¿no? Para todo esto, señores, toda esta línea de defensa solo se emplearon 20 días. ¿Ya? Esto fue, imagínense, en 20 días armar toda una línea de trinchera, trasladar todo un ejército, trasladar armamento, todo. Los campamentos estaban en Lima, el campamento de Canto Grande. Desde septiembre ya habían, como teníamos a la ciudad de La Piedra, al Cerro San Cristóbal artillado, los campamentos estaban alrededor de eso, porque no sabía por dónde iba a ir el ejército. Todos los ejércitos de reserva y de línea recién se trasladaron 20 días antes, en diciembre. Como ya había dicho, recién se estableció el cuartel general en San Juan en el mes de diciembre. No sé. Este era un modelo de campamento peruano, estos son del sur de Moquegua, ¿no? Le ponían piedra para tener delimitación y protegerse. Eran similares a los que habían en Lima. En Lima eran más grandes, ¿no? Estos eran los recodos. Cuando uno se habla, las cantineras apoyaban en las labores en los recodos. El recodo es como, este es el codo y este es el recodo del cerro. Protegía del frío. Entonces dejaban sus mochilas para ir a la línea de defensa. La artillería tenía dos regimientos, ¿no? La artillería actuaba independientemente del Estado Mayor, es otra cosa. O sea, la infantería, la artillería, y acá viene el tema. La artillería montaña y campaña tenía doble función, 1.300 hombres aproximadamente, y ellos podían establecer sus cañones por donde ellos les plazca. Cada arma, como le decía, actuaba independiente. El jefe de Estado Mayor era el director Nicolás de Pierola. El jefe de Estado Mayor, general Pedro Silva, solo se ocupaba de la infantería. Después, la comandancia general de artillería, con Luis Torrico, que estaba nominal, estaba con la artillería móvil. Y el comandante general de la artillería de costa, baterías de Chorrillos y Miraflores, dependía de la Secretaría Marina. Eran totalmente, aparte, de independientes de la artillería móvil, ¿no? Entonces, la distribución de la artillería, acá lo podemos ver en toda la línea. Estos son, por ejemplo, los Grieve, la G es Grieve, dos están los Blakely, ¿no? En cada línea se estableció una cantidad de cañones, ¿no? El armamento, ¿cuál era el armamento? Los cañones Grieve, de fabricación peruana, ¿no? Por el ingeniero Juan Grieve, ¿no? El cañón White, otro cañón de bronce, de fabricación de un ingeniero White, ¿no? El cañón Blakely y los cañones Babasar, eran pequeños cañoncitos, ¿no? Que eran de distinto calibre, pero eran muy funcionales. Teníamos una ametralladora Gatling, que era la típica de la época, y ahora leemos la artillería de costa. ¿Por qué eran importantes las baterías del morro solar? Porque protegían el cable subterráneo de comunicaciones que unía al sur, ¿no? Y fue el bastión de defensa en la ciudad. En septiembre de 1880 hubo bombardeo a Chorrillos, y a raíz de ese bombardeo fue que se crearon las baterías de Chorrillos, específicamente la Mártir Olaya. Acá vamos a hacer una descripción, ¿no? El morro solar. ¿Por qué le dice el morro solar? Porque Francisco Pizarro le dio la encomienda de Surco y Barranco en 1565 a Antonio del Solar. Entonces quedó como morro del solar, antes era Cerro Marcavilca. Y Antonio del Solar se presentó como una deidad. Entonces ya los indios de la época ya lo veían con una forma de conquistar de otra forma. Acá tenemos Armatambo, ¿no? Tenemos el morro solar, como se dice coloquialmente, y el salto de fraile hacia el otro lado, la punta Marcavilca,
el brazo de marca bíblica, que es un brazo, y la subida, una subida zigzag que hicieron manual para subir los cañones de montaña que para defender toda esta zona. La Avenida de los Ríos tenemos, este es el Club Regatas actualmente, ¿no? Y tenemos la Mártir Olaya, que estaba con dos cañones Parro, de 60 o 100 libras que estamos por definir, con un amigo mío, una metralleta Claxon, un Rodman de 500 y un Wilbur de 9 y un Obús de 12 centímetros. La batería provisional, que estaba frente al costado de lo que era el cementerio, dos cañones de 32 libras, y la batería de marca bíblica, que eran dos cañones de montaña de 9 libras y una metralleta Nordenfeld. ¿Qué eran los cañones? Este es el cañón Rodman de 500 libras. Un cañón, ¿no? De fierro fundido, ¿no? Comprado después del combate 2 de mayo de 1866 para defender el Callao, ¿no? Estamos hablando de cañones antiguos que tenían balas esféricas. Cañón Parro de 70 libras, de fierro fundido también. Este es un Whistler, un cañoncito que era de la corbeta Unión, que le decían el malcriado, ¿no? Esa era la ametralladora Claxton. Esta es la fotografía del Museo Nacional de Chile, si no me equivoco. Sí, el Museo Nacional de Chile. Era el único cañón que tenía la Mártir Olaya, ¿no? Y este es el Obús, fabricado en Perú, un cañoncito de bronce. El Obús es un pequeño cañón de corta ánima, de corto largo, pero disparaba esféricos a poca distancia, ¿no? En gran ángulo. Esa es la diferencia entre un cañón, ¿no? En la batería provisional teníamos estos cañones que todos conocemos y vemos en las películas, de fierro fundido, de 32 libras. Y en marca bílica teníamos dos cañones, dos cañones Clay y esta ametralladora, Nordenfeld. Ahora vamos a ver la comparación. Quiero que vean esta comparación de... Y con esto van a entender perfectamente cómo estuvo Perú y cómo estuvo Chile. Perú tenía esta cantidad de armas, y no he puesto más porque ya el cuadro ya no era muy estético, que digamos, ¿no? Tenía esta cantidad de munición. Ahora veamos Chile. Chile tenía dos armas y una munición. Cinco fábricas, o sea, cinco tipos de balas, para, o sea, cinco fábricas para un solo tipo. Estaban recamarados para un solo calibre. Entonces, la logística era muy simple. Perú tenía, miren, la variedad de esféricos, de todo modelo, pueden ver. Chile tenía solo esto, ¿no? Cañones, o sea, proyectiles Krupp de última generación y Armstrong, recién comprados también. Podemos ver que Perú tuvo en marcas de cañón, ¿no? En modelos, en total 83 cañones y 20 ametralladoras, según el parte de Pedro Silva. Y Chile tenía una sola marca, o sea, un par de marcas, Armstrong y Krupp, y todas 77 cañones y 10 ametralladoras, de mayor alcance, ¿no? Los cañones eran mucho más modernos. Y ahora hablemos de la fase de la batalla. Esta es la parte crucial. La ausencia de información positiva sobre el enemigo da una suerte de inquietud al cuartel general, ¿no? A las 5 de la mañana se inicia la batalla por la parte central de la línea. Estaba en neblina, era oscuro, ¿no? El centro de la línea debe venir a 1.500 metros a la infantería chilena, y de pronto se rompen los fuegos. En toda la línea peruana se genera ese fuego hasta las 6. ¿Qué dice el observador francés? El fuego de los peruanos mal dirigidos no causa más que algunas pérdidas. Los soldados poco entrenados tiran casi sin ver. La artillería de su costado dirige disparos al azar y sin ningún método. Eso es la realidad.
a las 6 de la mañana, todavía un esfuerzo más y el enemigo ganará las crestas de las colinas. El instante es desgarrador. Súbitamente un espanto terrible se apodera de los peruanos al ver esta avalancha humana que los ataca. En vano sus jefes tratan de retenerlos en sus puestos. El terror se apodera de ellos. Salen de sus reductos y se precipitan en la planicie ejecutando disparos al aire. La artillería de este lado se deja llevar por el ejemplo de estas y en total desorden abandona sus piezas. Acá quiero hacer una aclaración. Esta es una visión de un oficial francés. Pero él ya había comentado de que estas tropas no sabían ni por quién peleaban. Y también vamos a ver en los siguientes cuadros por qué se desbandó. Juan Vargas fue el secretario de Iglesias y decía, como jefe de Estado Mayor General de los Ejércitos, sobre Pedro Silva, sabía muy bien que nosotros habíamos tomado posiciones para la defensiva y que en este caso mandan los tratados tácticos universales poner a granel la munición. Y cuando se toma la ofensiva, se da al soldado a razón de 150 tiros por plaza. El general Lynch, me voy hacia el lado de la derecha peruana, mirando en sus pantallas, fue rechazado en nuestra derecha con enormes pérdidas y los dispersos se replegaron al general Sotomayor chileno, quien nos atacó por nuestra izquierda, el que fue detenido por tan solo el batallón Cajamarca número 23 que mandaba el valeroso coronel don Joaquín Bernal, el mismo que cayó herido de un balazo en la cabeza al tratar de contener a sus soldados al voltear caras. ¿Qué motivó esta dispersión? Acá está la justificación. El hecho de que habiendo combatido de las 4 y 45 de la mañana a las 6, se le habían agotado las municiones al Cajamarca. Por consiguiente, cesaron los fuegos y en ese momento fue que el ejército chileno avanzó sobre la posición que tan bizarramente defendió el Cajamarca. Se rompe la línea central, la que comandaba Cáceres, y Cáceres realmente con pistola en mano trataba de unir a la gente, pero el desbande fue total en la línea central y entraron los chilenos por ese lado. De las 6:30 y de vía al este de San Juan, el ejército chileno es dueño de todas las posiciones peruanas. El cuerpo de Dávila y Cáceres están en pleno desorden. El pánico está en su cumbre. Se divide en dos la línea peruana. Un telegrama de San Juan, señor Parsoldán, que era el jefe de los telégrafos. Acabamos de llegar, hemos escapado milagrosamente. Fuerza de la derecha resiste y la izquierda se refleja totalmente a Miraflores. La fuerza del centro cedió, pues tiros del enemigo alcanzan hasta Surco. Continúan viniendo los dispersos. Los dispersos siguen a Miraflores a replegarse. Se dividió la línea y quedó la derecha peruana, la parte de Santa Teresa Chorrillos, defendida por Iglesias y Panizo en la artillería. ¿Qué dice Alberto del Solar? A las 7:05, el combate se había generalizado ya por toda, Alberto del Solar chileno, por toda la línea de batalla, y en esta forma duró más de una hora, al cabo de la cual a las 7 de la mañana más o menos llegamos al pie mismo de uno de los fuertes, en el que queda más próximo al camino de San Juan. Lo habíamos defendido por dos hileras de sacos de arena, delante de las cuales había una extensa y profunda zanja que nos fue preciso salvar previamente a tiros y luego a bayoneta. Cruzado el foso, empezamos a atacar el propio fuerte, escalándolo furiosamente. Ahí se trabó el más horrible de los combates. Los peruanos nos presentaron el pecho desnudo por primera vez, y en su resistencia desesperada peleaban como tigres, hay que confesarlo. Esto lo dice Alberto del Solar. En el telegrama, seguimos a las 7:30, acaban de decir chilenos cortan retirada por San Juan, ordenan vayan todos a ese lado. Sírvase usted darme órdenes en caso que nos corten, son perdidos empleados y aparatos. Entran a esta muchos dispersos. Del Mar hace fuego a las 7:55, siguen avanzando, artillería Morro, Panteón hace fuego al enemigo. Dicen muerto el coronel Cano y Arguedas, tropas se repliega a Miraflores. Desde acá comienza la segunda fase de la batalla, ¿no? En la derecha, la primera división Lynch está a punto de ser batida por las tropas de Trujillo y Cajamarca.
En una lucha desesperada, las baterías de Jarpa están a punto de ser tomadas cuando llegan refuerzos del tercero de línea y zapadores. A eso de las 9 horas, el combate se inicia nuevamente. Una fase, ¿no? La primera fase es San Juan. A las 9 de la mañana comienza en la parte de Chorrillos, ¿no? Con toda violencia. El enemigo se repliega en la planicie a la izquierda y contornea el lado este del Morro Solar, después de haber irrumpido por la garganta de Villa, en donde ellos se adueñan de ese importante lugar estratégico. Si al Cajamarca, dice Juan Vargas, no le hubieran faltado las municiones, tenga usted la seguridad que en esa mañana habríamos obtenido el triunfo más espléndido, pues ese desbande a la vista de los demás cuerpos dio por resultado que los demás siguieran la misma suerte. Claro, eran milicias y eran humanos. O sea, realmente no eran soldados preparados, eran personas, como ya lo habíamos dicho, que por primera vez tomaban un arma. A ver si alguno de nosotros tenemos la valentía de matar a alguien y cómo quedamos impresionados. La batalla continúa hacia la derecha peruana, ¿no? Y desde ese momento el primer cuerpo de Iglesias, la infantería, ¿no?, en la planicie apoyada por las baterías de Arnaldo Panizo desde el Morro Solar. Acá quiero hacer una parte especial. El último bastión de defensa, el 13 de enero de 1881, que es el parte de coronel Arnaldo Panizo, ¿no? No había división de infantería que protegiese a estos artilleros. Solamente el brazo Marcavilca se le asignó las tropas de coronel Noriega, que es decir, Guardia Peruana, Cajamarca y Ayacucho, que pertenecían al cuerpo de Iglesias. A las 6 de la mañana, estamos hablando ya en el Morro Solar, subía Marcavilca, que en esos momentos hacía fuego sobre el enemigo. Al llegar ahí, me dio el capitán Luque la noticia de que una de las piezas Clay, es un cañón, y la ametralladora Nordenfeld estaban inutilizadas. Se malograban, eran armas antiguas, y constantemente las arreglaban. Lamentablemente, en plena batalla, se inutiliza porque se desmontó de la cureña. Un armero se ocupaba de trabajar en ambas armas a fin de restituirlas al servicio, pero ni el trabajo de este ni el empeñoso interés del capitán produjeron resultado favorable alguno. Entonces quedó un solo cañón que disparaba sobre la escuadra enemiga y otra sobre los regimientos que trataban de subir. Entonces acá podemos ver más o menos la batería Marcavilca que disparaba este tipo de proyectiles. Mientras tanto, el enemigo ya había ido batiendo, desalojando sus posiciones a nuestro ejército en la línea desde San Juan a La Chira, ¿no? En el acto descendía Marcavilca y estaba Pierola, ¿no? A quien di parte, cuando hasta entonces había acontecido en mi puesto avisándole, al mismo tiempo que iba a romper los fuegos en la batería provisional. Su excelencia siguió a Marcavilca y los fuegos se rompieron en las mejores condiciones. Entonces acá estaba la división de Iglesias, ¿no?, en esta parte para avanzar y recupera la posición de los Cerros Santa Teresa, apoyados por las baterías de Morro Solar. Parte de la escuadra enemiga aparecía frente a la batería Martín Olaya. En el acto marché de ese punto, llegando a circunstancia que este jefe, con el cañón de 500 libras, rompía los fuegos sobre la cañonera Pilcomayo y la lancha Toro, que ya disparaba sobre esta batería. Como una hora duró este pausado cañoneo sin producir resultado alguno. Ratomsky, el observador francés, dice: para estos peruanos, más que retirarse, tienen que vencer o sucumbir. Son las 11 horas, los chilenos invaden los accesos a la ciudad que envuelven con movimiento las baterías. Las baterías del Morro Solar, armadas con piezas de marina, tienen sobre el enemigo. Panizo dice: eran las 12:30, cuando conocí que los momentos eran cada vez más difíciles y que no contaba con fuerza alguna de infantería para defender mis posiciones, y que la batería de 32 la batían crudamente. En esta circunstancia mandé a mi ayudante, su teniente Gerardo Soria, fuese a buscar a su excelencia, el jefe supremo. Largo rato después, dicho oficial trajo la noticia de que él se había marchado a Miraflores, donde se había replegado el ejército, y que el enemigo estaba cerca de la población. Habían dejado a Iglesias y a Panizo solos. Ellos dos se cargaron con todo el peso de la línea chilena. Acá podemos ver el avance chileno. Iglesias retrocede, que es la primera división, ¿no? Y en este lugar, en el Alto Perú,
¿no? Es capturado Iglesias a las 12:45. Es en ese momento que Panizo reorganiza con los dispersos una última resistencia con sus artilleros y dispersos de este cuerpo de Iglesias. Vamos a hablar sobre Miguel Iglesias, unas precisiones. Coronel Juan Vargas Quintanilla, primer secretario de Iglesias, indica: nosotros jamás estuvimos en el Morro Solar. El único que subió a reforzar esa posición a las 5, a romperse los fuegos, fue el coronel Mariano Noriega con los batallones Cajamarca, Ayacucho, y por cuya causa no formaron parte en el combate. No es pues cierto, dice Nicanor Beunza, un sobreviviente de la batalla Marte de Olaya, que cayó Iglesias en la alta cumbre del Morro Solar, como lo afirma Caivano, así como tampoco se replegaron a las 8 de la mañana al Morro Solar, abrumado por el número de sus atacantes. Esto es en 1909. En 1902, dice el mismo Beunza, no quedaba más camino que hacer fuego en retirada y abrirse paso por Chorrillos. El general Iglesias y su Estado Mayor penetran en las primeras calles y en el Alto Perú fueron hechos prisioneros. El teniente Víctor Miguel Vallerrestra, don Miguel Iglesias y don Guillermo Billinghurst fueron violentamente rodeados por más de 300 chilenos. Acompañaban a estos jefes sus ayudantes y algunos oficiales de cuerpo que ya habían desaparecido, revólver en mano, trataban de abrirse paso. El informe de teniente Houston: en principio los chilenos tenían completa posesión de la ciudad, capturando casi todo el primer cuerpo, incluyendo su primer oficial, el coronel Iglesias. Unos cuantos escaparon al morro y a las líneas de Miraflores. Poco después los chilenos comenzaron un ataque en el morro y en el norte y hacia el sur. Acá hay que hacer una aclaración. Iglesias defendió bizarramente Chorrillos, la línea que le tocó. Pero se obvia en la historia al coronel Panizo, que una vez capturado Iglesias, él, con los artilleros y los dispersos que tenían, se enfrentaron casi un poco más de hora y media contra todo el ejército chileno. Los artilleros de nuestras baterías, prosigue Panizo, eran diezmados al extremo que los jefes y oficiales de esta comandancia general, así como lo de las baterías, servían desde entonces en las dos piezas Parrot, que junto con el obús de 12 eran las únicas que batían con metralla al enemigo. Metralla eran unas latas que con clavos, con bolas, que disparaban como si fuera una escopeta. O sea, imagínense un grupo de gente de 500, 600 personas que le caiga todo eso, desaparecen, ¿no? Que instante por instante arreciaba más sus fuegos y nos encerraba casi en un círculo, pues no teníamos más parte libre que las ásperas pendientes que conducen a la playa. Acá podemos ver una animación que hice sobre el avance chileno en esta zona. Esta zona fue la más cruda del Morro Solar. Y hay un viajero francés que en el año 82 describe que este cerro estaba blanco, y él deducía que fue el mayor grado de combate que hubo, blanco de huesos, ¿no? 100 hombres más o menos, ¿no? Que tenían casi sin municiones, prácticamente ya no podían con todo el ejército chileno. Estamos hablando de 3.000, 4.000 personas. Eran impotentes a pesar de su valor para combatir con numerosísimas fuerzas que por todas partes nos asediaban. En tales condiciones llamé aparte al mayor Haza y le ordené prender a fuego una mecha de duración que antelamente se había dotado de polvorín. La orden fue obedecida inmediatamente. La tropa se apercibió de ellos antes de tiempo y sin esperar mis órdenes para retirarnos unidos, porque acuérdense de que Panizo tenía la comandancia de las baterías de Chorrillos y Miraflores, estaba la batería de Alfonso Ugarte, que vamos a hablar en la próxima charla, pues la mecha nos daba tiempo suficiente y alarmada con el peligro que suponía de inmediato, sin que yo ni los jefes y oficiales que se hallaban a mi lado lo percibiésemos. En su veloz retirada nos precipitaron de la pendiente hasta la playa, en donde algunos quedaron víctimas de su temeridad.
Estos son los restos de la batería Mártir Olaya, tomada por los fotógrafos chilenos, días después. Acá, si ustedes ven, el cañón está clavado para la foto. Es un símbolo de derrota, pero no es eso. Lo que pasa es que habían reventado el primer cañón y el culote, ¿no? Del cañón se había desprendido. Al no haber equilibrio, se fue hacia adelante. Acá tenemos otra vista de la batería Mártir Olaya, estaba la antigua cruz, este era el antiguo fuerte, y los testimonios, los peruanos que ocuparon el fuerte en el punto llamado Salto de Fraile de frente a Chorrillos, se batieron unas 2 horas y media. La artillería comprometió principalmente este fuerte. La mucha artillería chilena subió en el campo externo de Chorrillos y bombardeó hasta su rendición. Este dice el teniente Mulan. El teniente Le León, hablando de la Petit Tours, los defensores de Salto de Fraile y las crestas vecinas sostienen con una gran energía el fuego enemigo hasta las 2 horas. El último punto defendido parece estar en la batería R. Acá está la batería R, ¿no? La R. Durante más de 3 horas, este desgraciado cuerpo de Iglesias, que no es Miguel Iglesias, y confundían porque los militares europeos obviamente no concebían que la artillería, la caballería y la infantería no estuvieran unidas. Sostienen solo el choque de casi todo el ejército chileno, pero agobiado por el número y el impulso de los asaltantes, termina de sucumbir después de prodigiosos actos de valor. El corresponsal especial de la patria, arrollada la línea de San Juan, tomado los cerros de Villa, coronado el Morro Solar, todavía hubo que tomar el Salto del Fraile. Estos son testimonios que reconocen la participación de los artilleros comandados por Panizo, y que la historia los ha borrado totalmente. Los chilenos hacían fuego de arriba del Salto del Fraile, de la falda del cerro y del malecón. El último disparo de nuestra artillería fue hecho a las 2, poco más o menos de la tarde. Hablemos de las conclusiones de la radiografía de San Juan. Había un extremado recelo por parte de Pierola, porque los militares estaban netamente politizados. También había un temor a una sublevación. Y había una displicencia de los oficiales a obedecer órdenes. ¿Por qué? Por los postulados anteriores. Pues por venganza que sea, hay que decirlo, dice Juan Barras Quisanía, que hasta la víspera de la gran batalla teníamos tanto cuidado con las avanzadas enemigas como con la conspiración contra Pirola. Nuestra historia culpa mucho a Pirola, el único culpable de la derrota. Sin embargo, durante toda la campaña nadie se atrevió a criticarlo. Solo después, años después, porque no, hubo una guerra civil entre Iglesias y Cáceres, y entró Cáceres, y la gente comenzó a hacer sus descargos, ¿no? La misma gente que apoyó a Cáceres, curiosamente en el 95 se pasó hacia Nicolás de Pirola y derrocó a Cáceres en el 95. Para que vean cómo era esta generación, nosotros no debemos arrastrar, ¿no?, las taras y los errores de esa generación. Lamentablemente en nuestro país estamos viendo, o sea, políticamente nos olvidamos de todo y seguimos con los mismos errores. ¿Por qué? Porque no hay un estudio crítico, ¿no? La radiografía de San Juan, la línea era muy extensa, esa es una de las conclusiones. Lo extraordinariamente largo de la línea de defensa para un pequeño ejército hacía que esta línea sea débil en todos sus puntos. El Estado Mayor inoperante, esto no lo digo yo, sino las conclusiones de los observadores. Su Estado Mayor con el general Silva, en otra parte, sobre otro punto del combate, ni se da cuenta bien exacta de los sucesos, de los eventos sucedidos. Ninguna emoción se nota sobre su cara, que parece impasible. No da ninguna orden, no ordena ejecutar ningún movimiento. Cada jefe de cuerpo usa su propia inspiración y sigue las circunstancias. El jefe de Estado Mayor es prácticamente el director de la guerra, no Pierola.
pero es el que dirige la guerra. Y Silva ya estaba desde las 10 de la mañana en la línea de Miraflores, dejando de lado a Iglesias y Panizo. El servicio de inteligencia deficiente, lo dice Karel Brinto. El ejército peruano falló completamente su servicio de inteligencia. Los oficiales más jóvenes del Estado Mayor, aunque excelentes y con mucho tiempo libre a su disposición, demostraron una indiferencia apática respecto de conseguir información sobre los caminos o movimientos del enemigo. Escasa preparación militar, lo dice un americano, Houston. Las tropas raramente fueron instruidas en el campo. Ninguna atención pareció tener su apariencia personal o limpieza. Y dudo si ellos fueron alguna vez inspeccionados. Ninguna atención parecía tener para cuidar de sus armas por los soldados rasos. Vi muchos rifles que forman acumulación de óxido, arena y aceite pegoteado. Y falta de identidad de la tropa. Un gran número de ellos no tenía ninguna idea de para qué estaban peleando, como les decía antes. Muchos de ellos los habían arrastrado de sus casas en el interior y forzando a ingresar en el ejército contra su voluntad. Y solo esperaban la oportunidad, una oportunidad digna para retornar nuevamente. Esto se evidenció después de la primera batalla, cuando más pequeña oportunidad, 5.000 de ellos desertaron. Oficiales sin iniciativa en la batalla. Los oficiales, con muy pocas excepciones, no hicieron ningún esfuerzo para reagrupar a sus hombres, sino que por el contrario, tras encender sus cigarrillos, los seguían en la retirada. Los coroneles Cáceres, Canevaro y Hacker, acá se ven Arequipa en la traducción, intentaron inútilmente, pistola en mano, detener el cauce de la retirada. Obviamente, Cáceres y Canevaro disparaban a todos los desertores. Entonces, a ver si con eso reaccionaban, pero ni con esas. Entonces, tenemos las consecuencias. Casi 6.000 pérdidas humanas, según Delepiani. Se perdió casi la totalidad de nuestro armamento y artillería. Todo eso pasó a manos de Chile. Y destrucción de lo que normalmente se llamó el ejército de línea. A modo de preámbulo y como adelanto de la próxima charla, el 14 de enero del 81 hubo un consejo de guerra. Y para que vea más o menos la moral que tenía el ejército, la moralidad, no moral de ser moral, sino el estado moral, doy algunos testimonios. No se encuentra en la tropa, estos son los principales jefes de las divisiones. No encuentra en la tropa ni en los oficiales el espíritu de otros tiempos, pero que oyó decir que a sus soldados, indignados, que pelearán hasta morir. Ese fue el testimonio más positivo de Justo Pastor Dávila. Belisario Suárez, después de ver la conducta de los soldados que con tan poco rigor sostuvieron a ver sus posiciones, se ha convencido de su falta de espíritu, lo que pudo palpar en el batallón de Coronel Cáceres. El mismo Cáceres, poca confianza debe inspirar un ejército que abandona posiciones como las que ocupábamos ayer, lo que hace de ser bisoña la tropa que tenemos. Y Silva, lejos de coronar las alturas y posiciones ventajosas que teníamos, el ejército se desbandó tristemente, de lo que deduce que podemos combatir, pero no triunfar. Y para cerrar, que la retirada vergonzosa de ayer ha destruido la moral y la disciplina del ejército, según observó en las vacilaciones que manifestaban al cumplir las órdenes que se le dieron. Debemos decir, dice Marcelín Ratomsky, que esta batalla que los peruanos deberían haber ganado con un poco de energía ha sido perdida por la falta de solidez de la tropa y sobre todo por la falta absoluta de comando. Esta fue la realidad de nuestro ejército en la batalla del 13. Pero, como en toda parte negativa, siempre hay lados positivos, hubieron actos de valor. Cuando un ejército no funciona en una unidad, ya nacen los actos de valor, ¿no? Y acá puedo hablar, por decir, de Eduardo García Pavón. ¿Quién es Eduardo García Pavón? Era una persona que alentaba a la tropa, ¿no? Durante la campaña de Lima, se paseaba
y lo pasearon por la Plaza Mayor, ¿no? Por Miraflores, ¿no? Y se presentó como voluntario en las baterías que comandaba Arnaldo Panizo. Esta persona, Panizo, lo mandó, le pedía, por favor, que no estuviera acá. ¿Por qué? Eduardo García Pavón era ciego. Imagínense, un ciego, un invidente, ¿ya? luchando en plena batalla. Y esto está reconocido en los partes, en las listas de revista del parte de Panizo, ¿no? Esta persona alentaba a la tropa, alentaba a los artilleros, hasta que llegó un momento en que Panizo dijo, llévenselo porque lo van a matar. Y eso fue en los momentos de la última resistencia. También puedo hablar de Juan Barrón, un marinero que estuvo en la batería Mártir Olaya, y en los últimos momentos de la batería, él se encerró en una casucha donde estaba el polvorín y empezó a disparar a los chilenos. Cuando se le acabó las municiones, simplemente agarró una lata de querosene, la prendió y se la tiró a los chilenos. La explosión fue fuerte, tanto así de que él quedó herido. Y los chilenos agarraron y lo mataron a corvos. Estos son actos de heroísmo que saltan en cada batalla. En la línea central hay soldados también que nos cuentan su historia, y que eso lo voy a hablar en la siguiente charla. Pero quiero despedir. A ver si está acá. No, acá no está. Esto es para la próxima charla. Lo voy a guardar para que queden con las ganas. Quiero agradecer a Bin Links, ¿no? A Pago Ya y a Kipus Vale y a Punkubit por el auspicio de esta charla, ¿no? Es una empresa que apuestan por las nuevas generaciones del Perú. Es increíble. Que no conozcamos esta parte de la batalla. He tratado de ser un poco crudo con esto porque tampoco quiero hablar alegóricamente, quiero que ustedes se den cuenta cómo peleamos y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Nosotros en esta batalla, en toda la guerra con Chile, nunca bajamos la cabeza. Ganamos. Perdimos todas las batallas, casi todas las batallas. Ganamos Tarapacá y la seguimos. Ganamos algunos combates navales, pero el común denominador fue perdemos, seguimos adelante, perdemos, seguimos adelante. Cáceres organizó la sierra y nunca agachamos la cabeza, nunca agachamos la cabeza. O sea, esas son las partes positivas de un pueblo. Y bueno, esa es nuestra historia y nosotros debemos aceptarla y hacer un examen de conciencia y bueno, y seguir adelante, ¿no? Y no volver a cometer estos errores de esa generación que hemos venido arrastrando hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Juan Carlos por la interesante charla. Hemos estado viendo los comentarios positivos que han dejado en la sección de chat, pero vamos a ordenarnos un poco para pasar a las preguntas. Dijimos que hay una opción para levantar la mano cuando desea hacer preguntas. Bueno, hay un par de condiciones. Por favor, que las preguntas sean centradas en la charla de hoy. Por ahí he visto algunos comentarios en el chat que se refieren a la batalla de Miraflores. Bueno, los que quieran preguntar sobre Miraflores, por favor, espérense a la charla de pasado mañana, que va a ser sobre Miraflores. Y céntrense, por favor, en el tema exclusivo de la charla. No se vayan por el lado, de repente, ya muy, ¿no?, político, qué sé yo, ¿no? Entonces, vámonos. La charla ha sido un tema técnico, entonces vámonos al tema técnico estratégico relativo a la batalla. La persona que se le dé pase para que pueda hablar, por favor, active su micrófono y una vez terminado de preguntar, lo vuelve a desactivar. La primera persona que ha levantado la mano es Rafael García. Por favor, Rafael, si estás ahí, activa tu micrófono. Te escuchamos.
Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Juan Carlos, te felicito, excelente tu exposición, muy interesante. Y yo quería tocar cuatro puntos muy breves, si me permite, Juan Carlos, muy breves, voy a ser bien puntual. Uno sobre el armamento, ¿no? Y era sobre, comentaste sobre la posibilidad de artillar la isla San Lorenzo. Sin embargo, hay un hecho que es olvidado por la, pues, es bastante olvidado por la historiografía nacional, que es el famoso bloqueo del Callao, que se llevó casi todo el año 1880, y creo yo que hubiera sido imposible artillar la isla San Lorenzo por esa razón, ¿no? El segundo punto que quería tocar era lo de los 20 días de preparación que se llevó a cabo, para la preparación de las defensas en San Juan y en Chorrillos. Y yo sí soy, te confieso que soy antipiriolista, mi posición es antipiriolista, ¿no? El 20 de noviembre de 1880 ya se conocía que el ejército chileno había desembarcado con un cuerpo entero en Pisco, con el general Villagrán, que incluso incumplió una orden y fue reemplazado por Lynch, ¿no? Entonces estamos hablando casi de dos meses antes de la batalla, que ya se conocía que el ataque iba a venir por el lado sur, no obstante que la ciudad de La Piola es anterior a esta fecha, ¿no? El tercer punto era de que mucha historiografía chilena habla de dos batallas. Habla de la batalla de San Juan y luego habla de la batalla de Chorrillos como hechos separados, ¿no? E inclusive se habla hasta de una tercera batalla, que es la batalla del Morro Solar, ¿no? Yo quería un poco que nos comentes qué opinas sobre el particular, porque sí, es cierto, se desarrolló en un solo día, pero ellos lo configuran como tres hechos, como tres batallas independientes, digamos, ¿no? Y lo último es, en relación a un comentario bien interesante en relación al coronel Panizo, del cual creo que yo también la historiografía peruana ha sido muy duro con él, ¿no? Yo creo que le achacan el incidente de Acuchimay, ¿no? El incidente con Cáceres en la campaña de La Breña, y de alguna manera lo sancionan históricamente. Sin embargo, él fue el último defensor del Morro Solar, como bien señalado, ¿no? Y la batalla finalmente, si tomamos como un solo hecho, la batalla como un solo hecho histórico, pues arrancó 5 de la mañana y acabó casi 5 de la tarde, ¿no? Entonces fue una batalla de muchísimas horas. Esos cuatro comentarios, y nuevamente felicitarte, Juan Carlos, porque tu exposición ha sido excelente, nos ha nutrido, sobre todo en el aspecto, no tan solo histórico, de los partes de varios personajes y observadores, sino también el armamento y las estrategias que se llevaron a cabo. Muchas gracias, Rafael. Paso a responder. Bueno, yo no soy ni pirolista ni antipirolista, simplemente soy un enemigo de echarle la culpa a una sola persona. Lamentablemente, la batalla la perdimos, o sea, la guerra la perdimos nosotros por nuestros errores. O sea, acá no hay autores, también hay que, no solo es Pirola, es Prado también. Prado abandonó el país, ¿no? Sea porque sea, o sea, no fue una buena estrategia, y dejó el país acéfalo, ¿no? Y ahí surgieron estos caudillismos. Lamentablemente hemos tenido en toda nuestra historia, en el siglo XIX, caudillismo, y gobierno que entraba otro grupo que no le gustaba la cara, fuera, otro... Todos han sido golpistas. Entonces, hay que ver ese contexto, ¿no? El tema de Pirola y Prado, los antipirolistas, viene por el tema de ya simpatías, ¿no? Yo trato de alejar la parte política, y sí, efectivamente, tu segunda pregunta decía que desde noviembre ya se sabía. Bueno, yo diría desde que octubre, septiembre, cuando Lynch desembarcó y se fue hacia el norte, pero ellos veían que Lynch se fue hacia el norte, no iban hacia el sur. Y tenía a toda la escuadra que no había llegado todavía a Lima. Entonces todavía había un desconcierto. Recién cuando se enteraron que desembarcaron en Curayacu, ahí recién se pusieron las pilas y movilizaron todo el ejército. Entonces hay que entender también una época en donde, como dicen los mismos observadores, los mismos, el servicio secreto, el servicio de PIA, no ayudaba para nada. No ayudaba para nada porque todos estaban politizados. Y peleábamos dos guerras, contra Chile y contra nosotros mismos. Entonces,
¿En qué estamos? O sea, es muy complejo, la verdad, es muy complejo y yo lo tomo con pinzas esto, ¿no? En tu siguiente pregunta, que los chilenos dicen la batalla de San Juan y Chorrillos, sí, yo creo que al principio coinciden también los peruanos, los oficiales peruanos, los militares peruanos, antes se llamaba la batalla de San Juan, Chorrillos y Morro Solar. Te le hace así que en las placas del soldado conocido hay tres alegorías, una de San Juan, una de Villa y otra de Morro Solar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hubo tres fases de la batalla. Es una sola batalla, pero tres fases. Una vez que se rompió la línea central, bajaron los fuegos, ¿no? De la derecha a todo lado se replegó a Miraflores, ¿no? Perdón, la izquierda, yo soy zurdo, la izquierda se replegó a Miraflores, la derecha comenzó a agruparse y a formar otra defensa con Iglesias. Cuando Iglesias fue capturado, hubo una tercera fase, que es todo el ejército chileno acorralando a Panizo en el Morro Solar, ¿no? Por eso que antiguamente se le denominaba la batalla de San Juan, Chorrillos y Morro Solar. Ahora es oficialmente la batalla de San Juan, ¿no? Pero sí, puede llamarse de cualquier forma. Los chilenos le dicen la batalla de Chorrillos, ¿no? Pero no fue la batalla de Chorrillos, porque la batalla de San Juan se le llama porque se circunscribía a la hacienda San Juan. Accidentalmente, estaba a 2 kilómetros de Chorrillos, accidentalmente pasó la batalla hacia Chorrillos. Nadie se esperaba. Tanto así que en el mismo pueblo de Chorrillos habían habitantes. Habían habitantes. Nadie se imaginó que la batalla iba a llegar a la ciudad. Y de ahí al Morro Solar. Entonces fueron tres fases de la batalla. En cuanto a Panizo sobre Acuchimay, sí, efectivamente, la historia politizada totalmente condena a Panizo, ¿no? Sobre todo Rubén Vargas Ugarte. Pero en los últimos años, o sea, ya por lo menos yo hace 20 años tomé la posta de la reivindicación de Panizo y ahora conocen a Panizo. Lo que hubo entre Cáceres y Panizo fue un como dice Basadre, ¿no? Fue el producto del quiebre moral que había, del caudillismo que había en el Perú, ¿no? El 13 de febrero, si no me equivoco, voy a dar, no tengo la fecha exacta, estoy como mal de memoria, una charla sobre el combate de Acuchimay. Y voy a exponer las cosas como fueron, lo más objetivamente posible, ¿no? Sin emitir juicios de valor. Eso es prácticamente lo que puedo responderte, ¿no? Por ahora. Bien, por favor, las personas que estén preguntando, pónganse un nombre, porque hay algunos que han levantado la mano y aparecen con el nombre de X y Z, 20, 30, 40, que no sabemos quién es. O en todo caso, active su... No, en todo caso no. Y por favor, activen su cámara para verlo. Ustedes están viendo acá el expositor, entonces creo que lo correcto es que la persona que también va a preguntar active su cámara, por favor, para darle pase. Bueno, aquí tenemos que ha levantado la mano Pepe García Vargas. Por favor, Pepe, active su cámara. Ya la tiene activa. Active, por favor, su micrófono. Muchas gracias. Primero que nada, muy, muy agradecido por la participación a esta discusión que ha sido muy interesante. Estoy hablando desde Filadelfia, en los Estados Unidos. Soy peruano. He vivido toda mi vida, la he vivido en Miraflores, en Alcanfores y Juan Fanning. Y desde ese entonces, siempre me, aparte de conocer el reducto, siempre me interesó saber dónde estuvo el reducto número uno y dónde estuvo el llamado fuerte de Alfonso Ugarte. Y claro, nunca encontré información, y solamente ha sido en los últimos años que he estado reviviendo y revisando la historia, mirando la historia de las memorias de Cáceres y otros puntos de vista históricos que me ha llevado a mirar a San Juan. Y tengo dos preguntas. ¿Cuál fue la razón de presentar dos líneas de defensa? La inteligencia lo manda uno a pensar que si vas a enfrentarte al ejército chileno, debes enfrentarte en una sola línea. Y aquí se presentaron dos.
No entiendo eso por qué. Número dos, comparto la visión de nuestro amigo García que habló hace un rato, en el sentido de que hubo más de 2 meses de anticipación desde que las tropas llegaron a Chilca, porque desembarcaron en Chilca, después de terminar el Pisco, fueron a Chilca, y desde Chilca fueron a Curayacu, a Puerto de Palo, a Cruz de Palo, y Santa María. En fin, pero hubo 2 meses de anticipación, no una preparación de 20 días, ¿no? Como dices tú bien, sino que hubo un mayor tiempo, y si no me equivoco, hubo intenciones de Cáceres de salir al encuentro de los chilenos en Lurín. Ahora, por un lado. Y por otro lado, no mencionas a Rinconada, que fue precisamente antes de San Juan. Sí, sí, no he mencionado a la Rinconada para no, muy no hacer larga la exposición, ¿ya? No hacer larga la exposición, pero mira, te agradezco la presentación, ha sido Manzano, muy interesante. Incluso, inclusive el combate del Manzano, también es caballería. La caballería, la única caballería que tenía Perú fue desarticulada, ¿no? ¿No? Y por un error, por haber enviado un emisario, y los chilenos lo agarran y fueron emboscados en el Manzano. Recién en el desembarco de Curayacu, que fue el 23 de diciembre de 1880, es donde se ponen las pilas para ¿cómo se llama? Movilizar todo el ejército, ¿no? A la volada, por eso que pongo 20 días. Que hubo más tiempo, sí, pero no se sabía a ciencia cierta, por dónde iban a entrar. Acuérdense que Chile era dueño del mar, ¿no? Y no. La escuadra iba de por todos lados, iban a desembarcar en Chilca. ¿Por qué habían dos líneas de defensa? En esa época estaba de moda, ¿no? Las líneas de defensa de un general Roniac, francés. No me acuerdo el nombre, pero Pierola adoptó un híbrido de esa línea, ¿no? Roniac decía, bueno, establecía dos líneas de defensa con reductos, pero los reductos tenían que ser pues de 100 a 200 metros, no de 800 a 1000 metros. Entonces, ahí sí magnificó todo y se hicieron estas dos líneas de defensa. Y las dos líneas de defensa deberían estar más cerca, o sea, más pegadas, que era una reserva de apoyo a la primera línea. Me parece de que Piero no confiaba mucho en el ejército. Y efectivamente hay que ver los otros temas de la parte política. Esas son las cosas que tenemos que nosotros ir desplumando, como dicen, ¿no? Desplumando y viendo por qué. O sea, ¿por qué? ¿Con quién estamos peleando? O sea, estamos peleando contra Chile en esa época, no contra un peruano. Hoy día peleamos también igual. O sea, no hay unión. Entonces, sí, Piérola tuvo una gran parte de responsabilidad, gran parte en este tema, pero no solo él, todos los oficiales, los que lo apoyaron y los que no lo apoyaron. Entonces, yo no creo pues en que todos son santos porque publicaron en el comercio. No, yo dije, Cáceres en su memoria dice, yo dije esto y no me hizo caso, pero sin embargo, Piérola sí le hizo caso en algunas cosas, que se quedaba así medio titubeando, pero tampoco es la responsabilidad también de Cáceres, de Dávila, de Iglesias, de todo el mundo. Todos tienen su granito. En una batalla, cuando pierden, todos son generales y todos son directores y ese es el tema, ¿no? Bien. Tenemos la pregunta de Jan Bravo, por favor activa tu cámara y luego pasamos a José Antonio Chan. Jan Bravo, por favor, ¿has levantado la mano? Bueno, te escuchamos. Sí, lo que pasa es que tengo poca iluminación. Había preguntado primero, pero ya habían abordado la pregunta sobre la batalla de Cuchimay. Y bueno, lo otro que quería mencionar o hacer consulta a ustedes era sobre
yo leí una vez en, creo que es unos apuntes de Valle Riestra, la obra se llama ¿Cómo fue aquello? Y leí una parte que me llamó la atención, donde él cuenta que Iglesias, Billinghurst y Carlos de Pierola, creo fue, salvaron de ser fusilados entregando un reloj valioso, ¿no?, a un oficial chileno. Quería saber si era cierto. Esa es mi consulta. Bueno, lo dice Valle Riestra, tiene que ser cierto. Tiene que ser cierto. Y efectivamente, gente agarra una iglesia y él ya sabía que su hijo había muerto. Ve la parte humana. O sea, los chilenos me van a fusilar, yo agarraría cualquier cosa para evitar eso, ¿no? Para un padre perder un hijo es algo indescriptible. Yo no tengo esa experiencia, por suerte. Pero sí he visto en otras personas, ¿no? Entonces, no hay guerra que valga. Es la parte humana. Que le haya entregado el reloj, puede ser. Si lo ha dicho Bayerres, es un testigo presencial del tema. Si en ese relato indica que antes había matado un chileno de un balazo, no sé quién se salvó, pero mataron al que estaba atrás. Entonces, sí. Sí, es cierto. Ahora, el conjunto de estos relatos hay que analizarlos, porque no es solamente analizar un solo relato. Si vas a historiar, quieres tener una idea general, tienes que ver diversos puntos, ¿no? Lo juntas y armas una historia lo más cercano a la realidad, ¿no? Correcto, gracias. Bien, por favor, Jorge Antonio Chang, te escuchamos. Tu micrófono, okay. Actívalo, por favor. Sí, ya está activado, gracias. Juan Carlos, Jorge. Para comenzar, felicitaciones, una muy buena exposición. Solamente la pregunta era para que nos pudieras un poco iluminar sobre el tema de que las fuerzas peruanas que ascendían a más o menos a unos 25, 30 batallones, todas tenían el mismo nivel de antigüedad, es decir, todas estaban formadas y todas habían sido entrenadas durante el mismo tiempo, ¿o no fue así? No. Los batallones que se formaron en Lima, ¿no?, fueron, cada batallón, si no me equivoco, debía tener 6 compañías y cada compañía debería tener unos 180 soldados, si no me equivoco, o 140, no sé. El tema es que nunca se llegó a ese número. Entonces traían gente de la sierra y los asimilaban. A veces había compañías o batallones que tenían 20 y tantas personas y formaban compañías de gente que no tenía formación alguna. Acá tenemos el tema también de los oficiales, ¿no? Había mucho racismo, ¿no? Había mucho clasismo también. Entonces, no es un ejército, era una milicia que se había formado prácticamente, ¿no? Entonces, si tú ves los batallones, Iglesias tenía creo que la mayor cantidad de personas, pero Suárez era una reserva de 2000 y tantas personas, y los batallones de Suárez no llevaban ni a cada batallón. A ver, si eran 6 compañías, no llegaban ni a 300, 400 personas, ¿no? De las cuales el 70, 80% participaba por primera vez, ¿no?, y no sabía usar armas. Entonces, como si a nosotros ahorita nos dan un arma y nos ponen en la línea de batalla. ¿Cómo se utiliza esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Fue así, esa es la realidad, nuestra realidad. Los chilenos celebran esta victoria, dicen que es la batalla más grande de Sudamérica, efectivamente, por el número de personas. En general, la Guerra del Pacífico, ¿no? Nosotros le decimos la Guerra del Pacífico, la de Buenos Aires, la guerra con Chile, la guerra de 1879. Todas son válidas, todos los títulos son válidos. Pero ellos celebran la batalla de San Juan como una victoria gloriosa. Claro, podría ser una victoria gloriosa si hubiéramos peleado en iguales condiciones de preparación. Pero no fue así.
Es como si el ejército sale el ejército de una manifestación y se enfrenta a unos manifestantes de Lima. Entonces, a la primera bomba lacrimógena, todos salen disparados. Es igual lo que pasó en la línea de San Juan. Entonces, no es la batalla gloriosa, es una batalla. Lo más glorioso fue lo de nosotros, porque no agachamos la cabeza. Perdimos la batalla, pero sin embargo, dimos una cara de derrota, cara de derrota. Bien. Leopoldo. Sí, por favor, Juan Arcaidi, activa tu cámara, por favor. Sí, claro. Buenas noches. Sí. Muy buenas noches, ¿me están oyendo? Sí, Juan. Sí, okay. A mi tocayo, Juan Carlos, mis felicitaciones. Hola, por la presentación. Gracias, nos gracias. Nos conocemos ya por escrito, sí. Porque hemos cambiado opiniones sobre la posición del Reducto 1 y de la batería Alfonso Ugarte, si mal no recuerdo. Sí. Y felicitaciones por tu libro. Muchas gracias. Sí, bueno, acabo de terminar la trilogía que hablaba justamente sobre la guerra con Chile. Y acaba de salir el último volumen, que es en el que hablo sobre la influencia de la política en la educación nacional en los tiempos actuales, y es justamente lo que me lleva al comentario que voy a hacer. Tu presentación la considero como un marco importantísimo, porque en los momentos actuales que vive el país, lo único que estamos viendo es la destrucción de la historia en la educación nacional. Ya se eliminó del currículo la historia del Perú, es parte de las ciencias sociales, no sé por qué, pero en fin, lo comento también. El problema, creo yo, es de que seguimos una línea política muy peligrosa en el que la destrucción de la historia y de la educación cívica comparten una posición importantísima. Pero me voy a limitar ahora para no derivar. Me limito a tu conferencia, Juan Carlos. Solamente quería preguntarte si vas a tratar en tu próxima charla el asunto del famoso ataque que se frustró de Cáceres contra Chorrillos la noche del 14. Eso es lo único que quería saber. El resto, pues nosotros estamos al día, y te agradezco por tu comentario sobre mi libro, Juan Carlos. Un abrazo. Gracias, tocayo. Gracias, tocayo. Mira, no lo había contemplado como una diapositiva, pero sí lo puedo comentar ahora. Si me dan unos minutos, puedo comentarlo porque he diseñado la parte de Miraflores de otra forma. Si no me equivoco, Jorge Chang. Cáceres y Canevaro fue el que Canevaro fue, ¿no? Que propuso Canevaro propuso, aprovechando que los soldados chilenos estaban destruyendo Chorrillos, ir por la noche, ¿no? Junto con las fuerzas de Cáceres, con un ejército de 6.000 personas, de 6.000 soldados, a contraatacarlos. Y en el camino, o sea, fueron, pero en el camino dieron la contraorden que se regresara. Acá quiero aclarar una cosa. No fue todo el ejército chileno que estuvo en Chorrillos. Chorrillos tenía capacidad para 3.000 personas en esa época. 3.000, era chico, ¿ya? Se calcula exageradamente que hubieron 1.500 chilenos ebrios destruyendo Chorrillos, violando, saqueando, ¿no? Pero el resto de las tropas estuvo acá, estamos hablando de 20, más de 20.000, estuvieron acampando alrededor en San Juan y Chorrillos alrededor. Fue tan brutal y lamentable esta destrucción, que los mismos chilenos, los mismos historiadores chilenos censuran esto. Baquedano no hizo nada, fue muy displicente, entregó a Chorrillos como botín,
¿no? Y cuando los mismos oficiales chilenos trataron de contener a su tropa, muchos fueron muertos. Tal es así que al día siguiente se mataron entre oficiales y soldados 500 personas. 500 personas. Entonces, si el ejército peruano iba a contraatacar, iba a ir sobre Chorrillos y se iba a enfrentar a toda esta gente, lo único que íbamos a perder era esas 6.000 personas, porque el resto de las tropas estaban perfectamente formadas y ordenadamente cubriendo todas las zonas estratégicas. Entonces, me parece una contraorden acertada. Si hubiera sido todo el ejército chileno que hubiera estado en Chorrillos, se justificaría, pero no fue así, no fue así. Ese es un mito, que también debemos de... Las memorias de Cáceres son interesantes, pero no es la última palabra. O sea, las memorias de Cáceres, primero no las escribió él, fueron dictadas, ¿no? Más exactas fueron las de la hija sobre la Aurora Cáceres, ¿no? Y debemos tomarlo como una referencia. Pero siempre cuando uno investiga, tiene que ir a las fuentes. Si una persona dice algo, hay que comprobar que esa persona esté diciendo la verdad. En ese momento sí, o sea, probablemente habrán pensado que todos los chilenos estuvieron ahí, pero no fue así. Y creo que fue, ahora, analizando, fue la mejor decisión. Bien. Por favor, Carlos Alberto Pérez ha levantado la mano, por favor active su cámara y le escuchamos. Ya. Mucho gusto, amigos todos, señor Flores, lo felicito. Carlos. Como usted comprenderá, nosotros somos todavía neófitos en la materia, estamos recién entrando gracias a muchos amigos en común que tenemos, como el señor Renzo Castillo. Mis preguntas son en base a hechos muy puntuales que no han sido muy tocados en esta exposición o de repente serán ampliados en algún momento. El tema de la inteligencia militar. Hemos notado de que solamente sintéticamente se han dicho de que la inteligencia militar era muy escasa o por decir nula. ¿Por qué en el ejército peruano no había inteligencia militar si ya habíamos tenido cierta influencia francesa, no sé si inglesa, en el ejército? Es la primera pregunta. Si eso se podría haber visto en esta batalla de San Juan. La segunda pregunta es las formaciones militares, las mujeres en Chile, es copiosa porque hay fotos, no de Rabona, sino de mujeres que portaban el corvo y portaban armas, es decir, combatientes. Hemos tenido combatientes en la batalla de San Juan, hemos tenido mujeres combatientes. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta tendría que ver con el tema de si esta debate histórica ha tenido alguna comparación o ha ocurrido alguna otra batalla a nivel mundial o en Sudamérica que haya sido parecida con esta desgracia que nos ha pasado a nosotros hace 140 años. Y finalmente la última pregunta es la que tiene que ver con el tema de si la información es más exacta, se asemeja a lo que dice Vicuña Mackenna, Basadre o su persona. ¿Quiénes son realmente aquellos que nos podemos nutrir? Porque en la época del colegio nos han enseñado puras mentiras. Muchas gracias. Gracias, Carlos Alberto. Paso a responder la primera pregunta. ¿Por qué falló la inteligencia militar y si teníamos una escuela prácticamente francesa? No teníamos inteligencia militar. Cuando comenzó la guerra no teníamos, nuestro ejército eran guardias nacionales. Se tuvieron que llamar a los antiguos generales, antiguos coroneles, a que volvieran a utilizar los uniformes. Tenemos a Ramón Vargas Machuca, tenemos a Bolognesi, tenemos otros militares improvisados, como era Alfonso Ugarte, ¿no? Pero era una persona, era un hacendado prácticamente. No ha habido inteligencia. El ejército del sur
Cuando yo hablo del ejército profesional del sur, era prácticamente el ejército veterano, que ya había tenido varias batallas, se hicieron en el campo, de batalla. Entonces, no había un servicio de inteligencia. Los oficiales eran nombrados a dedo algunos, ¿no? No tengo mucha información exacta de cada oficial, pero por decir, voy a saltarme un tema, ¿no? En Arica los extranjeros eran los mismos espías y los mismos informantes de los chilenos, y Bolognesi no tenía idea, ¿no? Era amigo de todos, pero informaban a otros. Entonces, no teníamos realmente una escuela militar. Recién en el año 1896, si no me equivoco, cuando viene la misión, cuando Pierre la trae la misión francesa, recién se profesionaliza el ejército, recién se adopta una escuela. Antes no, antes eran militares antiguos, eran caudillistas. Luchábamos entre nosotros en gobiernos, en guerras internas, pero no era profesional. Había una moda francesa, ¿no? Y la segunda pregunta, la formación militar en Chile, que había mujeres combatientes. Sí, habían cantineras. Las cantineras eran lo mismo que las cantineras peruanas, que las rabonas, ¿no? Pero no eran aceptados en el ejército chileno. Cuando vino la campaña de Lima y se embarcaban en los buques, o sea, prohibían. Pero era tal el sentimiento que las mujeres se disfrazaban de hombres y se iban escondidas en el buque. Y ya, bueno, no podían hacer nada, ¿no? Ahora, que empuñaban el arma, sí, eran aguerridas. Y me imagino que han debido de haber mujeres peruanas que han hecho exactamente lo mismo. O sea, no, lamentablemente nuestra historia, o sea, ha discriminado mucho a la mujer en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ponemos a la mujer en labores caseras y el hombre tiene que ir afuera, ¿no? Entonces, yo te aseguro que si husmeamos en archivos, en relatos de sobrevivientes, vamos a encontrar algunos casos interesantes, ¿no? Y ya se está investigando esto. La tercera pregunta, ¿hubo otra guerra similar? Bueno, yo digo que es en Sudamérica fue la más numerosa, ¿no? Quizá si me equivoque, la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Podía asemejarse, ¿no? Pero no creo. Chile tuvo mejor preparación que Perú y yo creo que todavía seguimos con el primer puesto, ¿no? Cada cosa en su tiempo, ¿no? Y dejemos las cosas así, ¿no? Y no, son tres preguntas eran, ¿no? Ah, sobre Vicuña Mackenna y Basadre. Basadre tiene un mérito. Historió toda la historia peruana de manera genérica, dejando hilos para investigar, ¿no? También fue muy, unos lo critican porque fue muy parcializado, ¿no? No echaba culpas a nadie. Pero cuando uno hace una historia del Perú en varios tomos, es simplemente eso, narrar algo y dejar hilos para que otros historiadores puedan investigar, ¿no? Basadre se fue al árbol, o sea, al bosque, no al árbol. No, hay otros historiadores que van al árbol. Muchas cosas decía Basadre que eran buenas, otras que no, se han equivocado. No, nadie tiene la última palabra, ¿no? No, nosotros en este periodo de la guerra no hemos profundizado, nos hemos contentado con la historia que nos han dado en el colegio, ¿no? En el colegio y la verdad que no. Acá tiene que haber un equipo de gente, de historiadores, de distintas tendencias, ¿no? Que se saquen la camiseta política
y vuelva, yo soy un revisionista, un partidario de un revisionismo de nuestra historia, y que salga lo que tenga que salir, que se muestre las cosas como son. Es la única manera que nosotros podamos entendernos. Señores, o sea, no pasan ni 20 años, 25 años, y ya podemos ver ahora a la nueva generación, o sea, jóvenes que tienen en sus polos la cara de Ibael Guzmán. O sea, ¿cómo es posible, pues, no? O sea, ya ahora ya no es un terrorista, sino ya es un líder, como lo fue el Che Guevara, ¿no? O sea, increíble. O sea, son eso no lo podemos aceptar. O sea, no lo podemos aceptar. Y la educación que tenemos en el país, en los colegios, sí, como dice mi tocayo, es paupérrima. O sea, se ha eliminado la historia del Perú. O sea, decir que se celebró que el 7 de junio, el Día de la Bandera. ¿Pero qué hubo el Día de la Bandera? El Día de la Bandera. Nadie dice la Batalla de Arica. Ponen la foto de Grau y dicen de que es San Martín. O sea, a ese grado de desconocimiento estamos. O sea, somos un país realmente que nos gusta sufrir. Que nos gusta sufrir. Bien, terminamos con la pregunta de Gonzalo Isola. Si Juan Carlos me permites hacer una acotación, me parece que la batalla de San Juan en su momento fue la más grande que se libró en Sudamérica, pero luego fue superada en número y extensión por una batalla, si no me equivoco, de la Guerra del Chaco, que no recuerdo su nombre. De repente, si por ahí está Ernesto, nos puede apoyar con ese dato. Pero en ese caso, la batalla de San Juan sería pues la segunda más grande librada en Sudamérica. Bueno, Gonzalo, por favor, tu cámara y te escuchamos. Hola, Juan Carlos. Hola a todos. Gracias por la presentación. Una pregunta puntual. Hace poco leí un libro sobre estas batallas, pero desde el punto de vista chileno, escrita de un diario de un soldado. Y hablaban que estas batallas inician porque los peruanos rompemos una tregua que se estaba negociando. Y por eso los agarramos en desconcierto, no es lo que menciona el libro. ¿Esto es cierto o cómo desmentirlo? Mira, precisamente para la charla del 15 voy a hablar sobre esa tregua. Ya, no quiero adelantar nada, no quiero adelantarte nada, pero sí voy a hablar sobre el armisticio que hubo. Estás hablando sobre la batalla de San Juan y Miraflores, ¿no es cierto? Sí, no tengo claro cuál es exactamente, pero sí recuerdo que había una tregua y hablan mucho de que nos rompen, ¿no? Esta tregua para... Ese es el tema de la batalla de Miraflores. Es el tema que ahí sí voy a tocar este punto, que sí va a abrirnos un poco la mente en este aspecto, ¿no? Entonces, no te lo voy a responder ahora. Si me das, por favor, al 15, ahí puedes, te puedo detallar más sobre el tema. Bien, bueno, antes de terminar, Juan Carlos, por favor, quisiera rescatar, bueno, ahí en el chat te han dejado un montón de saludos, pero quisiera rescatar allí un comentario. Bueno, primero hay una señora que dice dónde se va a compartir la presentación que se está grabando porque la quiere compartir con el colegio de su hijo. Ya, yo tengo un canal que es Rastros de Guerra y en Facebook pueden buscar Rastros de Guerra. De ahí voy a publicar la primera charla y ya abierto para que puedan compartirlo, ¿no? Rastros de Guerra, les agradecería, los que no están, que pongan me gusta, ¿no? Y pueden, Rastros de Guerra es un proyecto que tengo, que son programas, microprogramas sobre historia militar de 3 a 5 minutos, ¿no? Es un trabajo que sigo haciendo y publico tanto en Facebook como en mi canal de YouTube. Antiguamente he estado en un canal en Digital TV Perú y ahora estoy en negociaciones con otros auspiciadores, ¿no? Pero en mi Facebook busquen Rastros de Guerra
se agregan y ahí voy a publicar esta charla. Bien, bueno, en el Facebook de Rastros de Guerra. Bueno, amigos, agradecemos a Juan Carlos por la interesante charla de hoy. Estoy seguro que todos hemos quedado muy satisfechos con la abundante y precisa información que nos ha brindado Juan Carlos y sobre todo su buena disponibilidad para ilustrarnos sobre este periodo de la historia, que lamentablemente, como alguien dijo por ahí, la historia, bueno, cada vez es enseñada de la peor manera en nuestros colegios, bueno, en nuestros centros educativos, así que pongamos todos nuestro granito de arena para que esa situación mejore y cada vez nosotros mismos y nuestra juventud aprendan más sobre lo que fue pues este triste periodo de la historia, la Guerra del Pacífico. Los esperamos el día pasado mañana, viernes 15, a la misma hora, en el mismo Zoom, para la segunda charla que va a ser sobre la batalla de Miraflores. Va a estar el doble de interesante de esta seguramente, así que los esperamos y no se la pierdan. Y muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente te reitero mi agradecimiento por haberme invitado a moderar esta noche. Yo, ya lo digo de manera muy, muy personal, valoro mucho la amistad de Juan Carlos, a quien lo considero mi gran amigo, y sé que es una de las personas mejor entendidas en este tema, así que para mí ha sido un honor estar aquí. Gracias, Juan Carlos, unas últimas palabras para despedirnos ahora sí. Gracias, Manolo, gracias a las empresas auspiciadoras y sobre todo gracias a ustedes. La verdad que he visto una buena aceptación, más de 120 personas, 190 personas. La verdad que es todo un récord en temas de historia. Es todo un récord en temas de historia y por favor difundan esto, no por mí. Difundan por el Perú, hagamos patria, unámonos todos, o sea, las nuevas generaciones tienen que conocer esto. Cualquier hecho, que no solo la Guerra Pacífico, o sea, estamos en el Bicentenario, estamos a 140 años de esta batalla, ¿no?, de marco de la guerra con Chile. Y adelanto algo para la batalla de Miraflores, esta batalla, esta campaña de Lima, ya, ese resurgimiento de la unidad en el Perú, o sea, Chile nos ocupó dos años, hizo lo que quiso en el Perú, ya, nunca bajamos la cabeza, y después que se fue Chile, reconstruimos el país, mal que bien con guerras civiles, pero lo reconstruimos, y demostramos que somos un pueblo... ¿Cómo puedo decir? Un pueblo corajudo, es la palabra, corajudo. Y bueno, y sigamos adelante. Hay esperanza, tenemos un país rico, a pesar del virus. Podemos seguir adelante, podemos reinventarnos, podemos buscar cosas creativas y enseñar a las nuevas generaciones que todo pasado es importante. Lamentablemente he escuchado a varios líderes de opinión decir, celebramos derrotas. ¿Para qué? O sea, ¿para qué celebramos? Bueno, esa gente la verdad debería irse del país. O sea, ¿celebramos por qué? No celebramos, conmemoramos, agradecemos a esa recordamos. Gente. ¿Ah? Recordamos. Recordamos a esa gente, precisamente para no volver a caer en el mismo error. O sea, ese es el padre enseña al hijo, y el hijo cuando es padre enseña al otro hijo, y esas son parte de nuestras tradiciones, sean buenas o sean malas. Si uno ha tenido un padre bueno o un padre malo, una madre buena o una madre mala, uno enseña a los hijos, y los hijos aprenden de esos errores para que no transmitir lo mismo a sus hijos. Esa es la cadena. Eso es lo único que puedo decir, agradecer a todos por la aceptación y bueno, nos vemos el día 15 de enero, a la misma hora. Gracias, los esperamos el día viernes 15 entonces, a las 7 de la noche, igual, aquí en Zoom. Muchas gracias a todos y por favor, asistan el día viernes. Gracias. Buenas noches. Gracias, Carlos, excelente. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
Muchas gracias a todos los presentes. Gracias. Excelente, gracias, muchas gracias. Excelente. Gracias, Rafael. Gracias. Bueno, no, gracias, adiós. Nos vemos el jueves, el 15. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Pasen la voz y pasen el link a todas las personas. Es abierto. Es gratis, libre. Exacto. Así es. Gracias. Muy amable, gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, César. Bien. Bueno, vamos a cortar ahora sí la grabación. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos el día viernes 15 a las 7 de la noche. Gracias, Juan Carlos. Chao. Buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós.